noches, amigos, amigas, bienvenidos a Cuando Calienta el Sol. Aquí en la primera de Televisión Española tenemos todo preparado para la cuarta travesía de nuestro crucero, en donde, como ustedes saben, se está celebrando el primer torneo entre pueblos de España. Buenas noches. Y ahora lo que tenemos que hacer es conocer a los cuatro pueblos que nos acompañan esta noche. Y por eso, antes que nada, voy a saludar a mi tripulación, Betty Liu, Jennifer. Buenas noches a las dos. Buenas noches. Pues comenzamos ya. Betty Liu, ¿cuál es el primer pueblo que nos acompaña esta noche? Desde Cantabria y acompañados por su alcalde, don José Francisco Montejo. ¡Equipo de Penagos! Desde Vizcaya y acompañados por su alcalde, don Roberto Arechavala, el equipo de Alonsotegui. Desde Murcia y acompañados por su alcalde, don Juan Escudero, equipo de Los Alcaceres. Y sin salir de la provincia de Madrid y acompañados por su alcalde, don Jesús Hernández, el equipo de Chinchón. Y ahí está la ovación para recibir a nuestros cuatro pueblos y a sus alcaldes. Buenas noches, bienvenidos, buenas noches. Yo tengo que pedirles disculpas antes que nada, porque claro, entre que Betty Liu es china y Jennifer, que a veces le resbala un poquito la memoria, pues a veces nos cambian los nombres a los pueblos, les ponen los acentos donde no es, pero bueno, lo importante es que tenemos a estos cuatro fantásticos pueblos con nosotros. Espero que los equipos se hayan entrenado bien esta semana, porque vamos a jugar mucho, largo y tendido. Pero como ustedes saben, ellos no van a estar solos, van a tener unos padrinos fantásticos. Y vamos con el primero, un padrino olímpico para Penagos, Paco Fernández Ochoa. Un ritmo de primera para apadrinar a Alonsotegui, a Zuquita. Una mujer que levanta pasiones en los ruedos será la madrina de los Alcázares, Cristina Sánchez. Y una encantadora madrina y compañera para Chinchón, Terelu Campos. La ovación, que no podía ser menos, también para nuestros padrinos de esta noche. Bienvenidos, buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos a Giterelu a la carrera. Bienvenidos a los cuatro. Bueno, ya os han repartido los pueblos. Son pueblos. ¿Conocéis los pueblos que os han tocado? Yo sí. Algunos sí, ¿no? Algunos sí. Bueno, pues tenéis que jugar con ellos, además de apadrinarlos, y cuando os toque intentar ganar un montón de puntos para sus marcadores, ¿vale? Veremos cómo se nos portan los padrinos dentro de un ratito. Nosotros vamos a comenzar a jugar ya. Ustedes lo saben que en nuestro programa Cuando Calienta el Sol dedicamos nuestro primer juego, pues bueno, a las profesiones, a los oficios, y la de hoy tiene, ¿cómo diría yo? Tiene miga, tiene mucha miga. Fíjense que la hemos llamado Los Panaderos. ¡Vamos con él, venga! Llego aquí y mis panaderas guapísimas. Gracias, ahí dejan todas las cositas. Hasta luego, se marchan por... Vete por donde quieras. Hasta luego. Bueno, pues aquí tenemos preparadito todo en nuestra piscina. El primer juego de esta noche, que como hemos dicho, vamos a dedicarlo a una profesión.
con la que todos tenemos un poquito que ver, los panaderos, y los tenemos aquí mismo, se los paso a presentar rápidamente. Vamos a comenzar con el panadero de Chinchón. Buenas noches. Manuel Pablo Vidal Calderari, de la plaza de Chinchón, sí señor. ¿Qué le voy a presentar yo? Se ha presentado el solo. Bueno, que... bueno, ¿cuántos años de panadero, Manuel? Pues ya empecé menor de edad, ya casi o los 40 o alguno más. Bueno, pues es una... de panadero. Una buena tiradita de años, ¿eh? Sí, ya lo creo. Bienvenido y mucha suerte. Conozcamos ahora al panadero de mi tierra, ¿eh? ¿Cómo te llamas, Alonsotegui? Josu Beascochea. Josu Beascochea. Josu, eres... ahí está la gente aplaudiendo. Josu, tú muy joven, ¿no? Sí, 19 años. ¿Y esto de ser panadero? Pues más que nada afición. ¿Afición? Sí. Bueno, pues aquí está Josu, un joven panadero que va a estar representando a Alonsotegui. Vamos con nuestra panadera, porque tenemos una panadera de Penagos. ¿Tu nombre? María del Mar. María del Mar. ¿Cómo te dio por dedicarte a esta profesión? No lo sé, ni yo. No lo sabe ni ella, es panadera, pero no sabe por qué es panadera. Algo muy importante. Supongo bueno, que porque me guste. Porque te gusta, ¿no? Vamos a ver cómo se comporta dentro de un ratito. Y por último, tenemos aquí al panadero de los Alcázares. Buenas noches. Buenas noches. ¿Tu nombre? Anastasio Bastida. Anastasio Bastida. Anastasio, ¿estás nerviosillo? Un poquillo. Un poquito, ¿no? En vez de como un pan, está como un flan, el pobre. Pero bueno, es normal porque es la primera vez que están aquí en la tele y yo creo que van a comenzar ya a jugar. Yo creo que a fin de cuentas va a ser como el pan nuestro de cada día. O sea, que podéis ir colocándose en vuestra posición y yo mientras tanto voy a explicar a todo el público qué es lo que van a tener que hacer nuestros panaderos. Ahí están colocando. Aquí tienen ustedes parte de los utensilios que ellos van a necesitar. El juego consiste en amasar tres panes que pesen un total de 12 kilos. Aquí tienen la harina, tienen el amasador y tienen aquí preparada la masa de pan que yo, con permiso a la panadera, a cogerla. Esta es la masa que se utiliza habitualmente para hacer el pan. ¿Qué es lo que van a tener que hacer? Bueno, pues yo se lo explico. En cuanto tengan los panes preparados, con esta pala, les voy a hacer un ejemplo, se lo pasarán al compañero que está en el medio de la piscina. Y este, a su vez, lo tendrá que pasar al compañero que está al otro lado para pesar esos panes. Hayan visto ustedes cómo ha hecho el ejemplo el representante de Penagos. Simplemente decirles que tienen 2 minutos y medio de tiempo para hacer este juego. Y atención, ganará el juego el que más se acerque a los 12 kilos, por exceso o por defecto. ¿Todos listos, señores panaderos? Señorita panadera también, pues todos preparados. Ese crono preparado de 2 minutos y medio. Suerte a todos y atención. 3, 2, 1, ¡tiempo! Vamos a comprobar cómo ellos hacen el pan hoy de una manera un poco especial, lógicamente. Ahí lo ven ustedes. Tienen que pasar hasta la balanza para conseguir en esas pesadas por lo menos que se acerque a 12 kilos. Ganará el que se acerque más a 12 kilos por exceso o por defecto. Os quedan 2 minutos. Hay que tener cuidado con el pan, que no se caiga el agua, que es el alimento nuestro de cada día. Nuestros árbitros que están tomando buena nota de todo. Y ahí van viendo ustedes cómo van pasando poco a poco los panes. 1 minuto y 35 segundos. Vean ustedes el equipo de los Alcázares, que es el equipo rojo. Ahí Alonsotegui. Y aplaudiendo, por supuesto, a sus compañeros. Ahí está el de Chinchón. Ellos se van gritando los gramos que necesitan, los kilos que necesitan. No es su trabajo habitual, pero bueno, ahí les tienen trabajando hoy a tope. 1 minuto y 10 segundos. 1 minuto y 5 segundos. Hay tiempo. Se le ha caído el pan al representante de los Alcázares. Ahí ven al equipo de Alonsotegui dando órdenes para saber cuánto tienen que dar. 50 segundos. Ahí está animando a todos los pueblos el representante de Chinchón. Se ha caído el panadero de los Alcázares con todo el agua. El ayudante. Rápido, porque quedan ya poquitos segundos, todavía hay tiempo.
Último segundo, la atención, los Alcázares todavía necesitan colocar parte de esa masa de pan. Últimos 15 segundos, atención, se le vuelve a caer al agua. Los Alcázares está echando todo el pan por el agua. Bueno, bueno, 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! El aplauso. El aplauso para nuestros panaderos y, por supuesto, también para sus ayudantes. Y ahí están viendo ustedes cómo el jurado está tomando sus decisiones y ya se acerca Almudena, la representante del jurado, para decirnos las clasificaciones de este juego. Almudena, cuartos clasificados. Los Alcázares. Los Alcázares con 2 puntos. Tercero clasificado. Penagos. Penagos con 4 puntos. Segundo clasificado. Chinchón. Chinchón con 6 puntos. Y ganadores de este juego. Alonsotegui. Con 8 puntos. Y ahí ven ustedes ese cambio que se produce en el marcador, estrenando nuestra clasificación general, que por ahora está encabezada por mis paisanos de Alonsotegui con 8 puntos. Ha sido nuestro primer juego dedicado a las profesiones y a los oficios. Y de un juego nos vamos a los cuentos. ¿Quieren ustedes jugar al apuntador? Pues vamos con él. De nuevo en el teatro de Cuando Calienta el Sol, dispuestos a contarles cuentos y sobre todo a jugar con los pueblos que nos acompañan esta noche. Y atención, porque tenemos ya preparados por Alonsotegui a Nerea, que es su representante, y a Zuquita, su padrino. Y por Penagos tenemos a Reyes y a su padrino Paco Fernández Ochoa. El juego, os lo recuerdo, y se lo recuerdo a ustedes también, aunque seguro que lo saben, y es muy sencillo. Yo voy a contarles un cuento, pero de vez en cuando me atasco, y ahí me tenéis que ayudar apuntándome esas palabras en las que yo me voy a atascar. Tenéis 2 minutos de tiempo, y el que apunte más palabras ganará 4 puntos, el otro 2, así de sencillo, ¿vale? Pues a ustedes les invito a que jueguen en casa, porque lo pueden hacer con el crío pequeño, con la abuela, con el abuelo, con los papás, ¿vale? Pues venga, ustedes a jugar en casa y nosotros lo vamos a hacer aquí. El crono, por favor, de 2 minutos preparado. Y este es el primer cuento. Navegaba un marino por el mar procedente. ¿Procedente de dónde? Proceloso. Palabra para los hoteles. No, perdona. Acompañado. ¿Ha sido palabra? Penagos. Lo ha dicho muy bien. Perfecto. Hablar un poquito alto porque así yo me entero bien de dónde viene la voz, ¿vale? Acompañado de su fiel e inseparable mascota. Ahora palabra así para Alonsotegui, venga. Se trataba de una extraña y exótica especie de cacatúa. Cacatúa, palabra para Penagos. Vais empatados, ¿eh? Que tenía la costumbre de parlotear como una comadre. Palabra para Penagos. Tranquilos, que queda 1 minuto y 5 segundos, todavía hay tiempo, ¿eh? Al marino no le importaba porque le servía de con. De consuelo. De con. De compañero. Con té. De con tertulia. Con tertulia. Palabra para Penagos. Quedan 50 segundos, ¿eh? Y se pasaban las horas charlando de sus correrías. Palabra para Penagos. Alonsotegui, un poco más de fuerza, ¿eh? Quedan 35 segundos. La cacatúa que había nacido en Tas. En Tasmania. Tasmania, palabra para Penagos. Venga. Contaba historias increíbles y fantasiosas. Una para cada uno, creo que lo han dicho a la vez. Venga, está bien. El marino le decía, no mientas que te comerá un ma. Un
Mamá. Mamá. Un marra. Un marrajón. Marrano no. Un marrajo, para ninguno. Pero la cacatúa seguía con su... Bueno, bien, Vamos a ver cuántas palabras han apuntado nuestros pueblos. Alonso de Betiliu. Uy, 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 ay, qué ánimo, solo dos palabras. Bueno, dos palabras, que no está mal. ¿Y Penagos, Jennifer? Pues muy, pero que muy bien, siete palabras. Siete palabras, estupendo. De manera que dos puntos más para el marcador de Alonso Tegui y cuatro más para Penagos. Ahí ven ustedes que Penagos pasa a segunda posición. Y por ahora sigue Alonsotegui encabezando esa clasificación general. Vamos a seguir jugando en el apuntador. Y atención, porque ya tenemos a los otros dos pueblos preparados. Tenemos por un lado a los Alcázares con Eugenio, su representante, y con Cristina Sánchez. Buenas noches de nuevo. Y por Chinchón tenemos a Isabel y a Terelu. Terelu. Las reglas. Las reglas son exactamente las mismas, ¿eh? Tenéis dos minutos y el que apunte más palabras gana cuatro puntos y el otro dos, ¿vale? Vaya palabritas. Pues venga, vamos allá y ustedes a jugar en casa. Este cuento comienza así, el crono de dos minutos y vamos allá. Esta es la extraña historia de una joven Selenita. Palabra para Chinchón. Que bajó de la luna para vivir con los terrícolas. Ha sido los uno para cada uno, que también ha sido Chinchón, yo digo los dos. 2-1 y queda 1 minuto y 36 segundos. La joven era bella, serena y algo enigmática. Palabra para Chinchón. 3-1 los Alcázares, hay que espabilar, ¿eh? Lo que más llamaba la atención era su cabellera. Palabra para Chinchón. Sus cabellos brillaban porque eran de platino. Lo he dicho yo. Uno para cada uno. Tranquilos, que hay tiempo, un minuto. Y todo el que los veía se quedaba asombrado. Antes Chinchón, palabra para Chinchón. Hay que andar rapidillos. Porque la extraña Selenita les convertía en lunáticos. Palabra para Chinchón. 6 a 2, hay tiempo, quedan 40 segundos. Le robaba el espíritu y los transportaba al satélite. Por segundos. Los Alcázares. Hay que andar, amigo. Cierto día que la chica estaba postrada. Palabra para los Alcázares. Se fijó en sus cabellos un codicioso joyero. Palabra para Chinchón. Se acercó hacia ella con intención de mesárselos. Palabra para Chinchón. Tiempo. Se acabó el tiempo. Y vamos a ver cuántas palabras han apuntado. Por un lado, los Alcázares, Betiliu. Tres palabras. Y Chinchón, Jennifer. Hoy de suerte. Diez palabras. De manera que dos puntos más para los Alcázares y cuatro para Chinchón. Ahí están ellos todos. Y en primera posición, empatados a 10 puntos, Alonsotegui y Chinchón. Ha sido el juego del apuntador con los cuentos como protagonistas. Oye, me tenía una preguntita. Sí. Bueno, tú sabes que una de las maravillas del mundo es la muralla china. Sí, claro. ¿Tú conoces la muralla china? Por supuesto. ¿Has estado por ahí? Sí. ¿Y cómo es de grande la muralla china? Ah, yo no puedo describir, pero es tan, tan grande. Yo creo que tú tienes que ir. ¿A China? ¿Me vas a invitar a China a ver la muralla? A lo mejor. A lo mejor. Pues
es, depende tú. Depende, si yo puedo, ¿no? Sí. Bueno, ¿y tú sabes que otro de las grandes maravillas del mundo son los jardines colgantes de Babilonia? La verdad, no lo sé. ¿No lo sabías? No. ¿A ti te gustan los jardines? Sí. ¿Y las flores? Bueno, como todos los mujeres, las chicas, sí. Me gusta. ¿Te gustan las flores? O sea, sí. Cuando el maestro Oliva te da las flores, te pones muy contenta, ¿no? Algunas veces sí, algunas veces no. ¿Por qué no? Porque alguna vez ella siempre da flores a Jennifer antes que yo. Ah, tú quieres primera para ti, ¿no? Sí. Bueno, espero que el maestro Oliva tome nota, porque si no, Betty Liu se pone celosa. Y hablando de jardines maravillosos colgantes, nuestro siguiente juego va por ahí. El jardín colgante. Estamos con la animación tremenda del público que nos acompaña esta noche. Y atención, porque aquí estamos en el jardín colgante. ¿Cuál es la finalidad de nuestro segundo juego? Pues yo se lo cuento. Se trata de recoger el mayor número posible de flores que tenemos aquí arriba en esa especie de bola del mundo de color verde. Y luego colocarlas con sumo cuidado en unas cestas que tenemos preparadas. ¿Y quiénes las van a recoger? Pues nuestras floristas. Ellas se van a colocar ya en su posición. Y atención, por favor. Ellas están ya situadas. Van a tener alguna pequeña dificultad porque ustedes ven que están atadas entre sí. Pero eso lo van a ver enseguida en este jardín colgante. El crono de 2 minutos, porque ese es exactamente el tiempo del que dispones. Y atención, 2 minutos. Y atención, a ver quién consigue clavar en esa cesta más flores. Las 4 listas, pues atención, 3, 2, 1, ¡tiempo! Ya las tienen ustedes tirando cada una para un lado. Podrán conseguir colocar muchas flores. Lo veremos rápidamente. Ahí las tienen ustedes. Cada una para un lado. Hay tiempo. Y muchas flores. Siguen jugando las 4 representantes de los pueblos que nos acompañan esta noche. Los Alcázares, Penagos, Alonsotegui y Chinchón. 1 minuto y 17 segundos, el tiempo que queda. Ahí ven ustedes cómo han cogido un ritmo trepidante. Tienen que saltar. Clavar luego las flores en esas cestas. Y nuestros árbitros ya están tomando nota y haciendo el recuento. Cada vez más cansadas, lógicamente, porque el esfuerzo que están realizando es tremendo. Acaban ya por el suelo. Ahí está, no llega ninguna ahora. ¡Ánimo, chicas! ¡Ánimo! Últimos 30 segundos. Ya casi no llegan a las flores. Ya se cae la representante de los Alcázares, porque están las 4 prácticamente agotadas. Los pueblos y los equipos animando. Últimos 5 segundos, atención. ¡Tiempo! Se acabó el tiempo. Ahí se caen las pobres. Pobres, que descansen un poco porque ahí las tienen por el suelo y no es para menos. Bueno, ¿podéis levantar un poquitín todas? Venga, venid aquí, chavalas. Mientras hace el recuento nuestros árbitros. Hola, merecéis.
Una para cada una. Felicidades. A las cuatro, porque habéis estado como cuatro verdaderas jabatas. Coger un poquito, me dice la representante pedagógica. Dame un beso, Ramón. ¿Cómo lo voy a dar? A las cuatro, venga. Que se lo han merecido. Beso. Bueno, y atención, porque ahora tenemos que ver el resultado de este juego. La verdad es que hoy, en este juego, se habían merecido ganar las cuatro, pero vamos a ver el orden que han ido tomando nuestro jurado. ¿Cuartos clasificados en este juego? No hay cuartos. Dos terceros. Hay dos terceros, eso es buena señal. ¿Qué dos pueblos son los dos terceros? Alonsotegui y Chinchón. Alonsotegui y Chinchón, dos terceros con cuatro puntos cada uno. ¿Segundos clasificados? Penagos. Segundo Penagos con seis puntos. Y atención, ¿quién ha ganado este juego? Los Alcázares. Con ocho puntos, los Alcázares. Ya están viendo ustedes esa clasificación general. Sufre un cambio. Y atención, los tres pueblos en primera posición. Los han visto ustedes con 14 puntos. Un triple empate para la primera posición, algo que está poniendo nuestro programa muy, pero que muy interesante. Yo creo que lo mejor es que echemos el ancla un poquito en nuestro crucero, que nos tomemos un descansito, porque nuestros pueblos y nuestros equipos se lo merecen. O sea que un descanso en cuanto calienta el sol y volvemos en un instante aquí en la primera. Hasta ahora mismo. Noche de verano, noche de cuando calienta el sol en la primera de Televisión Española. Ya ha llegado un momento importante en nuestro programa. Vamos a conocer un poquito más a fondo a los pueblos que nos acompañan esta noche. Vamos a ir por partes. En primer lugar, vamos a tener los pregones de Chinchón y Alonsotegui. Unos pregones que van a ser juzgados por un jurado que paso a presentarles ahora mismo. Está compuesto en esta ocasión por Paco Fernández Ochoa. Paco, buenas noches de nuevo. Buenas noches. Por Cristina Sánchez. Cristina, hola de nuevo. Y tenemos como presidenta de ese jurado a doña Isabel, que ha venido a ver el programa y la hemos colocado de presidenta. Doña Isabel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas y por noches. Presidir ese jurado. Muchas gracias. Buenas noches. Y ya tengo colocado muy cerquita de mí al alcalde de Chinchón, don Jesús Hernández. Alcalde, buenas noches. Yo siempre le doy mucho valor al que abre esta parte del programa, porque parece que siempre estoy como más nervioso, es el que abre el fuego, ¿no? Pero le veo muy tranquilo, alcalde. Yo creo que lo vamos a hacer tranquilo, como realmente debe ser. Sí, ¿no? Bueno, pues acérquese bien al micrófono para que se le escuche perfectamente. Ya sabe que dispone de 30 segundos, que yo sé que es poco tiempo, para contarnos las cosas bonitas que tiene Chinchón. Por favor, el crono de 30 segundos preparado. Se acerca el maestro Leiva. Gracias, maestro. Y alcalde, cuando quiera, tiempo. Buenas noches. Chinchón de los Ajos, cuesta arriba, cuestas abajo. Tenéis que venir a mi pueblo, que tiene una iglesia sin torre. Una torre sin iglesia, famoso por su anís, plaza y mesón, por sus gentes de tan buen humor, donde Goya pintó la famosa condesa y el cuadro de Nuestra Señora de la Asunción. Veréis típicos encierros, procesiones y la pasión. Pasaréis por sus calles tranquilas, llenas de tradición. Este alcalde os invita de todo corazón a que vengáis a mi pueblo. Bueno, alcalde, muy bien. Ahí están todos los representantes de su pueblo aplaudiéndola a rabiar. ¿Cómo ha ido la experiencia? Muy, muy bonita, y además, defender a tu pueblo es algo muy importante para... Bueno, pues espero que del programa salgan muchas visitas para su pueblo, para Chinchón. Eso esperamos que así sea. Gracias, muchas alcalde, gracias, muchas gracias. Y recibimos ya... Se saluda además, que es bonito, al alcalde de Alonsotegui, de mis paisanos, don Robert Arechavala. Ahí está la gente también animándole. Bueno, yo le llamo don Robert porque él es don Roberto, pero como todo el mundo lo conoce por Robert, ¿verdad? Claro. Ha dicho a mí, Ramonchu, llámame Robert.
Pues aquí está el alcalde de Alonsotegi, un pueblo que yo conozco, porque bueno, a fin de cuentas está entre Bilbao y Sodupe, que son mis cosas bonitas del pueblo. Y alcalde, yo no voy a hablar de Alonsotegi, tiene que ser usted. Bueno, hablaremos un poquitín. Un poquitín, ¿no? Sí. Como buen vasco, seguro que va a cundir esos 30 segundos, que ya están puestos en ese crono. Y aquí se acerca el maestro Leiva. Robert, espera, no te dejes sordo, el maestro. Pues atención, este es el pregón de Alonsotegi. Alcalde, tiempo. Alonsotegi tiene algo muy singular, sus alegres vecinos y su hospitalidad. Ven, te recibiremos, nada te faltará y te convidaremos, como en casa estarás. Ay, tiene bonitos montes y sus aldeas te encantarán. Buenas y honradas gentes que en armonía saben cantar. Bueno, alcalde, esto ha sido una sorpresa. Bueno, pues un pequeño detalle de lo que hacemos. Bueno, bueno. Con Irrinche al final y todo, ¿eh? Todo bueno, completo. A mí. Han escuchado ustedes el. Es un grito de nuestra tierra, que es el Irrinchi, sí, que ha rematado este pregón. Le puedo prometer al alcalde que se me ha puesto la carne de gallina. Bueno, pues yo creo que hemos conocido un poquito más a Alonsotegi, sobre todo el resto de España que lo conocía. Gracias, Robert. Encantado. Y puedes volver a tu sitio. Bueno, ahí están los representantes de Alonsotegi y todo el público que se ha desplazado desde allí. Lógicamente ustedes comprenderán que yo tenga debilidad por mi tierra, pero aquí yo ni tomo decisiones, ni voto, ni nada. Tenemos nuestro jurado, que es el encargado de decidir cuál ha sido para ellos el mejor pregón. Se llevará 4 puntos y el otro 2, porque aquí no pierde nadie. De manera que, jurado, por favor, pueden emitir sus votos cuando quieran. Ahí se levantan, muy bien. Bueno, pues lo están viendo. 2 para Alonsotegi y 1 para Chinchón. De manera que 2 puntos más para el marcador de Chinchón y 4 más para el de Alonsotegi. Se rompe ahí ese empate que había. Alonsotegi en primera posición por ahora en esa clasificación general con 18 puntos. Ahí es nada. Tendremos luego la oportunidad de escuchar el pregón de los otros 2 pueblos y, como digo, en esta parte del programa lo importante es hacer amigos, jugando aquí y conociendo, bueno, los pueblos que están pasando. Pueblos de menos de 5.000 habitantes, recuérdenlo, que son pueblos a tener en cuenta. Y ahora vamos a seguir haciendo amigos. Y es que, como dice el refrán, quien tiene un amigo... Y aquí estamos de nuevo en la cafetería de nuestro crucero, una cafetería a la que yo les invito como siempre, donde nos podemos encontrar una serie de personajes enigmáticos por ahora, pero que dentro de poco, si nuestros concursantes son hábiles, los van a conocer. Son personajes muy conocidos. Y atención, porque los primeros en intentar hacer amigos en este juego van a ser los representantes de los Alcázares. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Bueno, como siempre, la explicación breve porque la gente ya sabe cómo se juega aquí. Se trata de hacer amigos. Hay que llamar la atención en primer lugar a esos personajes que están charlando entre ellos. Y qué mejor cosa que un buen regalo. ¡El regalo que llega ya! ¡Uipa! ¡Por un pelo! Bueno, puedes cogerlo ya para que te vayas haciendo amigo de él. ¡Toma ya! ¡Toma ya! Bueno, perfecto. Lo dejamos aquí en el medio. Y puedes colocarte aquí mientras Virginia, mi grumetilla, te va colocando las gafas. Una vez que ellos hayan golpeado en el cogote, espero que con buena puntería, a estos personajes, yo os haré una pregunta y si la contestáis correctamente, habéis conseguido un amigo más. ¿De acuerdo? De acuerdo. Pues bueno, aquí te dejo en el medio, 2 minutos de tiempo para este juego y mucha atención a las instrucciones de tu compañero. ¿Vale? Ok. Suerte y tiempo. Tira, tira recto, recto. Venga ahí, bien, bien. Atención, se quedará. Atención, atención.
Pregunta de Isabel Pantoja. La primera vez que actuó con su padre tenía más o menos de 5 años. Menos. Tenía más, lo siento, tenía 7. Pierde la Isabel Pantoja. Rápido y sigue tirando. Sigue. Ahí, ahí. Pero dile. Atención, pregunta de Antonio Gala. Mientras tanto, pregunta de Antonio Gala. Antonio Gala fuma más o menos de 2 paquetes al día. Más. Lo siento, menos, solo fuma 1. Y también dan vuelta Antonio Gala rápidamente. Ahí, ahí, ahí. Atención, hazme caso a mí. Pregunta de Miguel Bosé. A Miguel Bosé le gustaría acostarse con más o menos de 1 millón de españolas. Con más. Con más. Dice que con media España has conseguido a Miguel Bosé. Y por favor, apúntale bien. ¡Hombre! ¡A derecha! ¡A la derecha! No, no, le puede pegar a Miguel Bosé. ¡Al otro lado! ¡Tira ahí, ahí! ¡A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda! ¡A tu izquierda! ¡Venga ahí! ¡Bien! Atención. Pregunta de Isabel Pantoja. La primera vez... Atención, esto te lo he hecho. Con su disco Marinero de Luces, Isabel vendió en España más o menos de 200.000 copias. Más. Más 500.000, atención. Otro amigo. Le va a pegar ahí, lo va a perder. Atención. Pregunta de Arancha Sánchez Vicario. El pasado año, Arancha ganó más o menos de 500 millones. Más. Conseguido, muy bien, perfecto. Tiempo. Muy bien, ponte aquí delante. Ven aquí, por favor. ¿Dónde vas, hija mía? La verdad es que hay que felicitar a tu compañero porque no le has dicho bien ni una vez a dónde tenía que tirar, ni una sola vez. Le has dejado al pobre, pero vean ustedes cómo se ha comportado. Hagamos un repaso por nuestra cafetería y veamos cuántos amigos ha conseguido los Alcázares. Aquí está Isabel Pantoja. Isabel, buenas noches. Por aquí tenemos a Miguel Bosé. Don Miguel, gracias por buscar un hueco en su agenda y estar con nosotros. Y Arancha Sánchez Vicario, nuestra campeonísima en tenis. De manera que 3 amigos, 3 puntos para los Alcázares. Con 15 puntos que pasan, atención, a tercera posición. Tiempo ahora de juego para Penagos. Aquí viene Virginia, mi grumetilla. Ahí está, con las gafas puestas, yo te voy a colocar aquí. Tú muy atento sobre todo a las instrucciones de tu compañera, ¿vale? Tienes el mismo tiempo, 2 minutos, y a ver cuántos amigos consigues que te va a venir muy bien esos puntos, ¿vale? Muy bien. Pues atención, suerte y tiempo. A ver, Carlos, coge. Mira un poco a la derecha, un poco a la derecha, un poco solo, vale, venga, tírale. Tírale, fuerte. Venga. Ya está. Atención, pregunta de Arancha Sánchez Vicario. Arancha hizo realidad por primera vez su sueño de ser la número 1 del mundo hace más o menos de 1 año. Más. Menos, ha sido este año, en febrero, lo siento. Rápida, sigue, Javier, sigue. Sigue, corre, corre, tira, tírale ahí mismo, vale, venga. ¡Ay, ay! ¡Fuerte! ¡Más fuerte! ¡Cuidado, al centro, más al centro! ¡Vete un poco más al centro! ¡Para acá, para acá! ¡Izquierda, un poco a izquierda, izquierda! Venga, dile. Mira a la derecha, a la derecha, a la derecha, derecha, derecha tuya, a la derecha tuya, oh. Más a la derecha. Ya empezamos otra vez. Ya empezamos. No tienes, Cuidado, córtale. Al centro, Ven al centro, al centro. Ahí, ven aquí a la derecha, a la derecha, a la derecha, derecha tuya, Carlos. Más acá, para acá. Ay, no, que está en la estómago. Derecha, ay, no. Ay, no, para. Ay, no. Date la vuelta. No. Carlos, escúchame. Vete para adelante, vete adelante. Al revés, date vuelta tú. Ay, date vuelta. Un poco más a la derecha, date vuelta, como estabas antes. Más. Ay, ven. Dios mío. Tírale ahora. Tira fuerte. Ahora, fuerte. Fuerte.
fuerte. Ay, cuidado, tira otra vez, fuerte. Más fuerte. Coge, cuidado, que le coges. Detrás. Detrás de ti. Ahí va, ahí va. Detrás de ti, detrás, detrás, detrás. Corre, corre. Quieto. Ven aquí. Ven aquí ahora mismo. Bueno, desde que ha empezado este programa, no he visto un peligro público tan grande como este. Mira dónde estabas tirando, mira el monitor, porque estabas tirando contra mis compañeros operadores de cámaras. Tenías a todos tirados por el suelo, han dejado hasta las cámaras. Parece fácil, pero cuando sí, está ahí es muy, no lo es, ¿verdad? Es muy complicado, sí. Completamente desorientado el equipo de Penagos. Lo hemos pasado muy bien con vosotros, pero no habéis hecho ningún amigo, pero la ovación... Fíjate, fíjate, ahí nos has tirado nosotros. Ahí tirado los dos tripa arriba. Pero bueno, la ovación para Penagos, claro que sí. Han hecho lo que han podido, porque les prometo que no es tan fácil como, parece. Sigue encabezando esa clasificación general Alonsotegui con 18 puntos y nosotros vamos a seguir jugando en Cuando Calienta el Sol. Ahí ven ustedes ese marcador. 18, 16, 15, 14. Todo muy seguidito, como acaban de ver, lo cual está poniendo nuestro programa de esta noche a carne viva. Y atención, porque ahora van a ser protagonistas los novios de nuestros equipos. Van a recordar buenos tiempos, porque ustedes saben que hace tiempo se llamaba eso de ligar, lo de tirar los tejos. Van a tirar los tejos y eso va a producir que tengamos una verdadera persecución, una persecución acuática. Estamos ya dispuestos, a presentarles a nuestros novios. Pero, maestro Leiva, ¿qué hace usted aquí con los novios? Señor García, ¿creía usted que se iba a librar tan fácilmente de mí? No, pero no sé qué pinta usted aquí ahora en esta parte del programa. Pues vengo aquí porque esta pareja, sí, estos dos caballeretes que hay, sí, aquí, van a ratificar punto por punto todo lo que le he estado yo insistiendo durante estas semanas pasadas. Ah, con la perra esa que tiene usted que me case yo. Claro, ¿quiere usted ver? Sí, sí. ¿Aconsejan ustedes el matrimonio? Sí. Ah, ponga el micrófono, maestro, porque si no se... Sí, sí, sí. También me lo recomiendo, ¿no? ¿Ve usted, señor García? Maestro, ¿tiene alguna cosa mejor que hacer aparte de esto? No, no, me voy a tocar la banda. Váyase con la banda, venga, rápidamente, ¿eh? Váyase usted con la banda. Sí. Le ha entrado una perra al maestro con casarme. Yo no sé por qué, pero bueno. Vamos a lo nuestro, que es conocer a los matrimonios de esta noche. Comenzamos con el matrimonio de los Alcázares. ¿Vuestros nombres? Juani. Juani. Jesús. ¿Y Jesús? Lo de el matrimonio, ¿verdad? ¿Me lo recomendáis, eh? Es verdad. Es verdad, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleváis casados vosotros? 4 meses. 4 meses nada más. Nada bueno, más. Vamos a ver la foto de ese día. Ahí está el matrimonio de los Alcázares, felices y guapos. Bueno, pues suerte esa noche, ¿eh? Hasta dentro de un ratito. Ahí estaban este matrimonio de los Alcázares. Vamos con la pareja de Penago. Buenas noches, ¿vuestros nombres? Begoña. Begoña y... Iván. Iván. Bueno, pues Iván, dos matrimonios ya. ¿Cuánto tiempo lleváis casados vosotros? 7 meses. 7 meses. ¿Y qué tal, Iván? Muy bien, muy bien. Muy bien, ¿tú muy también bien me lo recomiendas? Sí, sí, sí. ¿Sí, eh? Sí, sí. ¿Qué es lo mejor del matrimonio? No lo sé, la convivencia. No, la convivencia. Ahí estamos viendo vuestra foto el día de vuestra boda. Estáis muy guapos y muy elegantes y muy serios, ¿eh? Bueno, pues felicidades también por vuestra boda. Aquí están los representantes de Penagos en Cantabria. Y bueno, pues aquí estoy al ladito de mis paisanos, la pareja de Alonsotegui. ¿Cómo os llamáis? Amaya. Amaya y... Ander. Y Ander. Ander, ¿cuánto tiempo ibais a casar vosotros? Mes y medio. ¿Mes y medio nada más? ¡Qué poquito, qué poquito! Casi os hemos sacado del viaje de novios, ¿no? Casi, casi. ¿Dónde habéis estado? En Tailandia. Han estado en Tailandia, los muy malandrines. ¿Lo habéis pasado bien? Muy bien, muy bien. Bueno, yo, aunque solo sea por ese viaje, merece la pena casarse. ¡Oh, la foto, qué guapos!
Ese fue el día de la jamada, ¿no? Ahí. Hombre. ¿Qué tal la comida de la boda? Bien, también, también. Muy bien. ¿No? Bueno, pues aquí están mis paisanos. Felicidades por esa boda y que tengáis suerte en este juego. Hasta ahora mismo. Gracias. Y no por ser los últimos, van a ser los últimos, pueden ser los primeros en este juego. Vamos a conocer a la pareja de Chinchón. Beatriz. Beatriz. Oscar. Bueno, a todos les he preguntado el tiempo que habéis casados y a vosotros también, ¿no? ¿Cuánto 26 tiempo? 26 días. 26 días, nada más. 26 días. Venga, que se besen. Todo vuestro equipo aplaudiéndoos y vamos a ver la foto de la pareja de Chinchón. Ahí estáis, muy pero que muy guapos, estupendo. Bueno, pues ya hemos presentado a los cuatro matrimonios que nos van a acompañar esta noche en este juego que se va a desarrollar aquí en la piscina de nuestro programa. ¿Y qué es lo que van a hacer? Se van a tirar los tejos, pero antes yo voy a lanzarles al agua. Matrimonios, todos al agua y a ocupar sus posiciones, venga. Ahí los ven lanzándose al agua. Y yo les voy a explicar en qué consiste este juego. Cada novia, como van a ver ustedes a continuación, se va a subir en una tabla de surf que teníamos ya preparada en la piscina, una tabla que va a ir empujada por su marido. Y atención, porque tratará de hacer diana en la espalda de su contrincante, que por cierto llevan forma de corazón, porque la cosa es muy romántica. Ahí lo están viendo. Van a tirarles los tejos, pero no los tejos como usted y yo le tirábamos a la novia, no con esto, sino estos son los tejos, estos son tejos. Y como estos son un poco grandes y les podía hacer un poquito de pupa, hemos cambiado los tejos por pelotas de goma. Ya están todos preparados y atención, lo que tengo que decir es que nuestros novios son muy fieles y no van a dejar colocar ningún tejo, por lo menos lo van a intentar. Y esto va a provocar una persecución que ustedes no se tienen que perder. El tiempo que tenéis es un minuto y medio. Los árbitros preparados. Y atención, ¡tiempo! Ahí ven ustedes cómo comienzan a dar vuelta. Lanzando los tejos. Y cada uno va intentando poner los tejos que pueda. Queda un minuto. Vean ustedes cómo ahí se están amontonando ya. Y madre mía, los tejos que están colocando unos a otros. Está lanzando los tejos. Últimos 34 segundos. Hay que ir más rápidos. Venga, más rápidos. ...20 segundos... Rápido, matrimonios. Últimos 10 segundos. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Por favor, todos arriba. Por favor, todos los matrimonios, si son tan amables, que suban al borde de la piscina aquí arriba. Y mientras tanto, nosotros vamos a ver las imágenes repetidas de este divertido juego, un poquito a cámara rápida, para que nuestros matrimonios vean cómo se han comportado en el juego. Ahí estáis viendo. Miraos el monitor, como vais. Hemos tenido ahí un pequeño atasco. Y esa sería parte del juego. Bueno, que se den la vuelta a todos nuestros... Bueno, está bien. Todos se han dado la vuelta. Por favor, todos de espaldas. Ahí están viendo ustedes los corazones. Y cada uno, pues bueno, ha hecho lo que ha podido tirando estos tejos. Vamos a ver
Vamos a ver lo que nos cuenta Almudena, que es la portavoz de nuestro jurado. Atención, cuartos clasificados, Almudena. Alonso Otegi. Con 2 puntos. Terceros clasificados. Chinchón. Chinchón con 4 puntos. Segundo clasificados. Penagos. Penagos con 6 puntos. Y ganadores de este juego. Los Alcázares. Los Alcázares con 8 puntos. Y ahí ven ustedes esa clasificación que cambia. Y atención, los Alcázares en primer lugar por ahora. Así son las cosas de nuestro juego. En cuando calienta el sol, los marcadores van cambiando con cada uno de nuestros juegos y eso lo hace todavía mucho más interesante. ¿Qué pasará en la tercera parte del programa? Echamos el ancla en nuestro crucero y volvemos en un instante aquí en la primera de Televisión Española. Cuando calienta el sol, hasta ahora. Continuamos viaje en la primera de Televisión Española en cuando calienta el sol y es tiempo ahora para conocer los otros dos pueblos que nos quedaban todavía sin los pregones. Van a ser en esta ocasión los Alcázares y Penagos. Y para juzgar estos pregones tenemos ya preparado a nuestro jurado, que en esta ocasión está formado por Azuquita. Azuquita, buenas noches de nuevo. Por Terelu Campos. Terelu, lista también. Y por Don Miguel, que ha sido tan amable de venir a ver al programa y además le hemos elegido para ser presidente de este jurado. Don Miguel, buenas noches. Y tengo ya a mi lado en el estrado al alcalde de los Alcázares, don Juan Escudero. Alcalde, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Bueno, alcalde, tengo que darle enhorabuena porque por ahora en esa clasificación general van ustedes en primera posición. Pues sí, poquito a poco. Poco a poco, pero ya está viendo que esto va una vez arriba, otra vez abajo. Claro. Es lo bonito del programa y lo interesante, hay que ponerle más emoción. Y usted ahora tiene mucha responsabilidad, porque de los dos pregones que vamos a escuchar, uno se llevará 4 puntos y el otro 2. ¿Usted cree que en 30 segundos le va a dar tiempo de contarnos todo lo bonito de los Alcázares? Pues creo que sí, creo que sí. ¿Sí? Sí. Bueno, pues el crono, por favor, de 30 segundos preparado. Aquí viene el maestro con su cuernillo. Maestro. Alcalde, tiempo. Aún no conoce los Alcázares, le invito a hacerlo. 7 kilómetros de litoral, de costa suave, de playas, de fina arena. 7 kilómetros de mar menor. Los Alcázares es un punto de encuentro de distintas culturas que han dejado huella en la ribera del mar menor. Nuevas urbanizaciones, zonas ajardinadas junto al mar, playas con bandera azul, temperaturas suaves. Los Alcázares, nuevo destino turístico que confirma una vieja leyenda que califica este enclave como el refugio de Dios. ¡Tiempo! ¡Hasta ahí! Muy bien. Ahí estaba el alcalde de los Alcázares, don Juan Escudero, que en 30 segundos nos ha contado un montón de cosas de ese pueblo bonito de la costa murciana. Alcalde, muchas gracias. Puede volver a su sitio. Y recibimos ya al alcalde de Penagos. Ahí se saludan. Don José Francisco Montejo. Alcalde, buenas noches. Ahí está el público animando al alcalde de Penagos. Ahí estoy escuchando porque, vamos, ahí está todo el público que se ha desplazado también de allí. Alcalde, usted va a ser el último en pasar por este estrado y contarnos en 30 segundos las bellezas que tiene Penagos y su entorno. Yo tengo la suerte de conocerlo, pero él va a ser el encargado de contar a toda España lo bonito que es Penagos y, como digo, todo su entorno. 30 segundos, el crono preparado. Aquí la toca el maestro Leiva. Maestro, venga, la última soplada. Ya se ha quedado un poco abisbajo, alcalde, ¿eh? Está cansado ya, ¿no? Bueno, pues, alcalde, cuando quiera, tiempo. En Cantabria y próxima a la capital, Santander, se encuentra el Valle de Penagos, donde está ubicado el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, gestionado por Cantur, en un área profundamente afectada por distintos procesos de degradación paisajística,
Consecuencia de la actividad minera allí desarrollada desde los tiempos de los romanos, el Parque de la Naturaleza de Cabárceno representa un ambicioso proyecto de recuperación medioambiental. Las características del parque le dotan de un gran potencial de utilización ecológica, tanto en el aspecto faunístico como en el botánico. Seguro que... ¡Ahí nos hemos quedado, alcalde! Bueno, que ha estado un poquito nerviosillo, como todos. Le estaban prestando mucha atención todos los componentes del equipo de Penagos. Es por mi imagen, más que nada, ¿eh? No, no, esto es fenomenal, alcalde. Además, aquí cada uno viene como quiere, que es lo importante, ¿verdad? El alcalde de Penagos. Gracias, alcalde. Puede volver a su sitio. Y ha llegado el momento de los votos. Nuestro jurado lo tiene difícil porque nuestros pueblos eran muy bonitos, pero ellos tienen que decidir cuál ha sido el mejor pregón. O sea que cuando quieran, por favor, puede levantar sus tablillas. Es que, ahí están diciendo... levántelo usted. Es difícil. Ahí levanta. Bueno, ahí lo ven. Dos votos para Penagos y uno para los Alcázares. De manera que dos puntos para el marcador de los Alcázares y cuatro para Penagos. Ahí ven ustedes esa clasificación que sigue reñidísima y que sigue estando encabezada por los Alcázares. Penagos ha subido mucho y lo están celebrando. Y nosotros vamos a continuar en nuestro programa ahora haciendo amigos con la segunda parte de nuestro juego, ¿Quién tiene un amigo? De nuevo les invito a que compartan un ratito con nosotros en la cafetería de nuestro crucero. Y ya tenemos dispuestos a los primeros jugadores, que son los representantes de Chinchón. ¿Cómo te llamas? Tomás. Me dice Tomás, ¿qué pasa? Pareces de Bilbao, de Chinchón. Pues pasa que tenemos que llamar a nuestro regalo porque con él vas a llamar la atención de nuestros invitados. O sea que, por favor, que entre el regalo de cuando calienta el sol. ¡Y ata! Vete cogiéndolo con cariño para que te vayas haciendo con él. Ponte aquí delante del regalo. Y ya Virginia me entrega las preguntas. Virginia, gracias, grumetilla. Y te va colocando esas gafas. Las reglas son las mismas. Tenéis dos minutos para golpear en la nuca con puntería, así en el cogotillo, con el regalo. Que se den la vuelta y luego, muy importante, contestar correctamente a las preguntas, ¿vale? Como consejo, bueno, igual que al resto, que prestes mucha atención a tu compañera, porque vas a estar un poquito despistadillo por aquí, ¿vale? Pues el crono ya está preparado, dos minutos, suerte para Chinchón y ¡tiempo! Venga, Tomás, para atrás, vamos, sigue, ¡tira ya! ¡Que va, cógelo! ¡Muy bien, tira, Tomás! ¡Tira! ¡Fuerte! ¡Tira ahí! ¡Atención! ¡Atención! ¡Atiéndeme! Pregunta de Rafael. Rafael lleva casado con Natalia Figueroa más o menos de 25 años. ¿Más? Lleva menos, lo siento, pero atención, has conseguido a Carmen Sevilla también. Pregunta de Carmen Sevilla. A ver si de esta atacada consigues esta, ¿eh? Antes de su primer matrimonio, Carmen Sevilla tuvo más o menos de 5 amantes. Más. Menos ninguno, hija mía, has perdido los dos. Los dos. Sigue tirando, venga. Tomás, vete a tu derecha. Y tira ya, tira. Vamos, tira. Cógela, Tomás, que va. Cógela. Atención. Se da, no se da. Sigue, que sigue tirando, venga. Vuelve a tirar, Tomás, tira otra vez. Queda un minuto. ¿Dónde estás? Tira. Tomás, que va, cógelo. Vamos. Atención. Pregunta de Carmen Sevilla. Carmen Sevilla ha llegado a pesar más o menos de 90 kilos. Más. Menos 85 kilos, su máximo peso. Sigue tirando, rápido. Tira, Tomás, tira ya, desde donde estás. Tira. Cuidado. Cuidado, que Tomás no va a dar, ¿eh? Tomás, que va, cógelo. Ahí lo tienes, Tomás. Tira, Tomás, desde donde estás. No, a tu derecha un poco. A tu derecha, tira, ahí, Tomás. Ahí, recto. Tira. Que va, Tomás. Atención. Pregunta de Rafael.
Rafael. Cuando Rafael comenzó a estudiar, canto tenía más o menos de 10 años. Más. Más, correcto, consiguen a Rafael. ¡Para atrás, Tomás! ¡Para atrás! ¡Para el otro lado! ¡Tira, Tomás, a tu derecha! ¡A tu derecha, Tomás! ¡Más cuidado. A tu derecha! ¡Más! ¡Más! ¡Tira más, ya! ¡Más! Tira. ¡No, que lo puede perder! ¡Más a tu derecha y tira! ¡Más a tu derecha y tira! ¡Tira ya! ¡Tira! ¡Tiempo! ¡Tiempo! Se acabó el tiempo. Cuidado, Tomás. Puede venir al centro. De todas maneras, no ha estado mal, no ha estado mal. Ahí está el ánimo con el público. Es la primera vez, Tomás, te lo puedo decir, que alguien ha conseguido volver a dos invitados de una tacada. Luego ya no ha estado muy bien con las respuestas, pero has vuelto a dos de una tacada. Vamos a ver las amistades que ha conseguido Chinchón en nuestra cafetería. Es una amistad, es importante y les vale un punto. Rafael vale un punto. Gracias, Rafael, por estar con nosotros. Muy buenas noches. Un punto más para Chinchón, que se coloca en tercera posición con 21 puntos. Y seguimos jugando. Atención, turno para mis paisanos de Alonsotegi. Bueno, vamos a colocar las gafas. Lo primero, ya sabes las reglas, eres el último que vas a jugar ahora. Y las reglas son las mismas, tienes 2 minutos. Mucho cuidado con lo que te diga tu compañera y sobre todo fuerza, ¿vale? Pues venga, te voy a dejar aquí solo. Vais en este momento los últimos, pero no pasa nada, ¿eh? Tú ahí quieto, ahora te lo van a decir, no te preocupes. Ahí quieto, atención. 3, 2, 1, tiempo. Venga, va, atrás, atrás, venga, venga. Dale, así, así. Cuidado, va, va, cuidado. Ahí lo tienes. Espera, ahí va detrás. De espalda, ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Dale, cógelo, cógelo, cógelo. Tira para atrás. Para atrás, para atrás. Ahí, así. Lanza. Así, tira, tira. Atención. Pregunta de Carmen Sevilla. La cola de su primer traje de novia medía más o menos de 10 metros. Más. Menos, lo siento, 7 metros. Se vuelve Carmen Sevilla. Espera, espera un poco, espera un poco. Lanza, lanza rápido, venga. Tira otra vez, corre, así, así, ahí, ahí mismo. Tira, 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 tira. Atención, pregunta de Jesús Gil. Jesús Gil tiene más o menos de 2 hijos varones. Menos. Más, lo siento, tiene 3 hijos y 1 hija. Se dan la vuelta. Dale ahí, venga, así, así. Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Otra nueva pregunta para Jesús Gil. ¿Gil trabaja más o menos de 10 horas al día? Más. Más, correcto, tienen ya un amigo. Un poco más fuerte. ¡Cógela! ¡Detrás, justo! Cuidado, espera, que no se pierda con los Gil. ¡Detrás, detrás, date la vuelta! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Para atrás, corre, para atrás! ¡Para atrás! ¡Tira, tira, tira! ¡Fuerte ahí! ¡Uy, un poquito espera, más fuerte! Ya, ya, ya. ¡Detrás, detrás, detrás, ahí! Ahí. Para atrás, ahí, cógela, cógela. Últimos cógela. 20 segundos. Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. ¡Tira ahí, tira, tira! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Qué mierda! Detrás, detrás, justo ahí, ahí. Detrás, corre para atrás. Últimos para atrás. 8 tira, segundos. Tira, tira. Va bien. Atención, pregunta a Rafael. Rafael, piensa. Tiempo. Cuidado, cuidado. Cuidado. Ya puedes quitarte las gafas. Venga, date la vuelta. Puedes venir aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Ahí, muy bien. Has conseguido dar la vuelta al final a alguien, pero al final, bueno, vamos a comprobar. Ahí estás viendo, mira, la repetición, cómo estabas intentando recoger el saco. Fíjate, pumba, ahí te ha venido por la espalda, pero lo has cogido francamente bien. Ahí estaba el representante de Alonsotegi. Vamos a ver cuántos amigos ha conseguido Alonsotegi en nuestro crucero. Hacemos el repaso por nuestra cafetería. Y aquí está don Jesús Gil y Gil, que está con nosotros. Y atención, porque la amistad de don Jesús Gil y Gil vale un punto más para Alonsotegi. Atención, Alonsotegi se coloca en tercera posición con Chinchón y sigue encabezando la clasificación los Alcázares. Ya han visto ustedes que las puntuaciones están muy pero que muy igualadas.
vamos a hacer un descanso porque nuestros equipos se lo merecen, de manera que hacemos una parada técnica en nuestro crucero y dentro de un instante volvemos aquí en la primera con más juegos, más diversión y más entretenimiento en Cuando Calienta el Sol. ¡Hasta ahora!